evanescente. Es decir, yo creo que se caracteriza por una distancia sideral entre las promesas y los feitos. Las promesas son 10, los feitos nada. Tenemos un alcalde que ve que puede perder a su oposición, muy nervioso y muy agresivo y recurriendo a argumentos que no son reales ni veraces y que por lo tanto eso genera una cierta irritación con estos dos candidatos. Yo creo que la relación es Martiño, él está, yo creo que un poco desesperado, y tengo hecho que reacciona de forma así un poco, es decir, que no es una persona que acepte las críticas con facilidad, es decir, que yo veo que cuando digo que o su gobierno se puede calificar por la su incapacidad, lo mejor piensa que es un ataque personal, pero no, es una descripción de la realidad, es una mera descripción de la realidad y es una crítica de la realidad política, no de la persona. Una persona tiene un absoluto respeto, sin embargo, ataca por otros ámbitos. Bueno, yo en eso no quiero entrar ni quiero caer. Yo quiero hablar de los proyectos de ciudad y un valor a su gestión. Entonces digo, él tuvo una gran oportunidad que desaprovechó. Desgraciadamente no solo perdió el 4 años, sino que es más grave, Santiago perdió 4 años. Que los perda es un problema particular de él. Que os perda Santiago es un problema de todos los compostelanos y de toda Galicia. Y desde luego el plan de futuro no puede ser perder 4 años más. Es la primera vez que hago una campaña desde fuera de la institución. Entonces, es una experiencia novedosa. Segundo, porque en realidad, cuando uno lleva 8 años fuera, tuve que empezar mucho antes. No tengo ninguna plataforma institucional, llevo 7 años fuera, pues hay que empezar antes. Entonces eso ten ventajas importantes porque vas de otra manera a los barrios, a las parroquias, a todos los sitios, a hablar con la gente, a reunirte con las asociaciones y con las entidades. No llevas, digamos, ese ropaje institucional, pero al mismo tiempo vas en mucha mejor situación de escuchar y de hablar con normalidad y de que la gente se exprese libremente. Por lo tanto, fue una experiencia muy, muy interesante, pero fue muy diferente. Hombre, la última vez que hicimos una campaña desde fuera de institución fue en 1983. Yo buscaré acuerdos. Yo falo de acuerdos sobre el proyecto de ciudad, para construir un proyecto de ciudad. De acuerdos para sacar adelante todos los proyectos de la ciudad. De acuerdos para preparar el Año Santo de 2021. Yo en pactos no pienso. Yo aspiro a tener mayoría suficiente para gobernar. Esa es mi aspiración y nada más. Y eso no quiere decir que yo me oponga a acuerdos, todo lo contrario, creo que es necesario buscar todos los acuerdos posibles en el seo de la corporación, todos. Y no solo en el seo de la corporación, sino con los agentes sociales, con la Cámara de Comercio, con los empresarios. Hay que trabajar con la universidad, con la Iglesia, con la Xunta de Galicia, hay que buscar acuerdos institucionales, hay que buscar acuerdos sociales y hay que buscar acuerdos políticos. Pactos, bueno, dependiendo del resultado, pues obviamente, si yo tenía responsabilidad de ser alcalde, si no tenía mayoría suficiente, buscaré los acuerdos necesarios para asegurar la gobernabilidad. Pero no es esa mi aspiración. Eso, en su caso, sería a necesidad. Pero mi aspiración es ser o alcalde de todos los compostelanos, no del Partido Socialista, ni solamente dos votantes socialistas, sino de todos. Voten lo que voten, crean lo que crean. Yo quiero representarlos a todos, que todos estén cómodos, acogerlos, apoyarlos, ayudarlos y estar unidos con todos ellos.